Bienvenidos a Mi Barrio Cuenta, un espacio dedicado a los medios y procesos de comunicación comunitaria de Medellín. Hoy vamos a hablar de fotografía, de un laboratorio audiovisual y además de eso le rendiremos un homenaje a una mujer que dejó huella en San Cristóbal. Dayara, ¿qué tapa la foto? Empecemos entonces con fotografía. Hoy aprenderemos qué es la luz de contorno, luz de relleno y luz principal. Es decir, iluminación básica para un retrato en estudio. Hola, soy Kevin Rodríguez del colectivo Playoneando de la Comuna 2 de Santa Cruz. Hoy estamos en el tutorial Quietos para la Foto y vamos a hablar sobre cómo tomar una fotografía retrato en un estudio con iluminación básica. Primero, organizamos nuestro esquema de iluminación colocando una luz de contorno o más conocida en el mundo audiovisual como una luz de pelo, para así separar a nuestro personaje del fondo. Ahora tenemos la luz de relleno, que nos ayuda a eliminar o matizar las sombras que genera la luz principal. La luz principal es la luz dominante, es la que ilumina a nuestro personaje. Ya que tenemos nuestro esquema de iluminación listo, procedamos a tomar la fotografía. Verifiquemos que tengamos una correcta exposición y tengamos en cuenta el ISO, el diafragma y la velocidad de obturación. Picacho con Futuro es una corporación de la Comuna 6, 12 de octubre, que busca, a partir de sus procesos de educación, formar comunicadores populares con el fin de recuperar la memoria y además de eso, convertir en sus lugares y territorios mejores para vivir. La Corporación para el Desarrollo Picacho con Futuro nace en el año de 1987, es decir que hablamos de 3 décadas de trabajo en la parte alta de la Comuna 6-12 de Octubre, pero también un trabajo de ciudad que propende por mejorar las condiciones de vida de las personas desde la construcción de narrativas, desde la participación ciudadana, desde la movilización para el cambio social y desde un intercambio de saberes, un intercambio de experiencias que nos permiten soñarnos una Medellín posible para todos, donde tengan cabida las expresiones y las formas de construir las realidades individuales. Buenas, amigo, mira, el periódico de la Corporación Picacho con Futuro. ¿Estás bien? Ah, listo, muchas gracias. La comunicación es para Picacho con Futuro una escuela de pensamiento. Es no el fin de un producto comunicacional, sino que es un camino y ese camino nos permite la búsqueda vocacional. A todos los que nos hemos acercado a este tipo de experiencia de narrar historias de las comunas y de los territorios, pues digamos que es la posibilidad de vernos en el otro, de conocer su vida y construir con él juntos, digamos, imaginarios de ciudad. Comunicación es más que todo ese encuentro de voluntades y ese encuentro de ideales para que contándonos historias, para que narrándonos y para que en la posibilidad de vernos en el otro pensemos una ciudad incluyente, plural y participativa. Los medios de la corporación, digamos que se mueven mucho desde la virtualidad, pero también pues ya tenemos un periódico comunitario que se llama Primera Impresión y buscamos que las personas a las que llega ese medio, los que nos ven en internet, los que ven los videos que producimos desde la corporación, pues logren comprender también en el otro esas posibilidades de construir juntos territorio. En los años 90 más o menos hemos venido desarrollando diferentes piezas que permiten preservar el cómo se fundó el barrio, el cómo se organizó el barrio, el cómo creció el barrio. Se pueden en imágenes los cambios también que se han generado desde los 80, 90 en la actualidad,
mediante precisamente esa preservación de lo visual, mediante la construcción de pequeñas historias de vida del tendero, de la persona que está haciendo deporte en un parque, del grupo juvenil, del grupo artístico, de la barra de fútbol. En sí, de las dinámicas territoriales de nuestra comuna. Lo que buscamos es lograr potenciar, visibilizar esa historia y poder contar mediante lo audiovisual. Adicional a esto, lograr vincular jóvenes al proceso de producción. También es un poco nuestra apuesta. Es como contamos historia, pero mediante la vinculación de jóvenes que están interesados en poder contar también sus propias vivencias, por contar sus propias experiencias en el territorio. Esos jóvenes se articulan y se vinculan a procesos formativos que adelantamos desde la Corporación Picacho con Futuro para formar comunicadores populares. Desde que entré, yo soy breaker y rapero. Queremos que reconozcan la corporación como un encuentro de ideas, como una lucha de resistencia a través del tiempo. Queremos que nos vean como una organización que promueve el bien vivir, que promueve la vida digna, pero que promueve sobre todo que los habitantes vivan felices en sus territorios. Vamos a un pequeño corte y cuando regresemos conoceremos la historia de Patricia Pulgarín, una mujer emprendedora del corregimiento de San Cristóbal, recordada por su disciplina y entusiasmo. Patricia Pulgarín fue una mujer reconocida en el corregimiento de San Cristóbal porque siempre estuvo convencida que hay que ver más allá de lo que se ve a simple vista. Este es un homenaje póstumo que le hacemos a una mujer que dejó huella en su comunidad. Ella era una líder cultural del corregimiento de San Cristóbal, la cual buscaba a través de procesos como la danza, lucha, un deporte, procesos comunicacionales o de comunicación como Jóvenes a lo Bien y otros a los cuales incentivaba a jóvenes a crear otros medios de comunicación con el fin de realzar esos procesos, de darles a los jóvenes otra oportunidad de conocer cosas nuevas, de empezar a explorar todos estos contextos, de que hay cosas diferentes que se pueden hacer a través del arte. Bueno, mi experiencia con Patricia empieza más o menos a principios del 2011. Yo estaba recién saliendo del colegio y tenía un proyecto entre manos que era un magazine de música, y Patricia también tenía otro hijo que era el periódico Jóvenes a lo Bien, y me invitó a que uniéramos esos dos proyectos en uno solo, que era Prensa Rock y Jóvenes a lo Bien. Era una persona, digámoslo, con visión, o sea, una persona la cual decía que uno como persona tenía que ir más allá, ver más allá, o sea, no simplemente quedarse aquí donde estoy, sino transformar las realidades. En la familia, ella quería que su familia todo el tiempo estuviera bien, demostrarle a su familia que ella había hecho algo bueno de su vida, que ella había transformado esas realidades, no como habían terminado muchos de su generación, digamos, en una casa trabajando, digamos, labores domésticas o trabajando construcción, sino que ella realmente había hecho algo diferente totalmente. Tenía una virtud muy importante que es la disciplina. Aparte de la disciplina, tenía un conocimiento muy amplio acerca del sector cultural, también el deportivo, se relacionaba muy bien con las personas. O sea, cuando las conocía, digamos que sabía exactamente cómo qué decir, cómo decirlo, cuál era ese proceso. Digamos, en la parte de gestión era súper inteligente, o sea, sabía cómo llegar, a dónde llegar, qué puertas tocar. Y entonces se dedicó, digamos, a esa parte de la gestión cultural, de los procesos artísticos, hasta pues el momento en que falleció. También
también le aprendí mucho, digamos, el esfuerzo, que si uno no se esfuerza, o sea, no vas a llegar a ningún lado. O sea, hay que estudiar, hay que saberse mover en el contexto y hay que conocer a otras personas y otro tipo, digamos, de ambientes para saber realmente cómo evolucionar el pensamiento. ¿Cómo me gustaría que lo reconocieran? El primer paso fue cambiar de Corporación Cultural y Deportiva Experimental Dance a Patricias Corporación, ¿cierto? Que fue el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? En este momento en San Cristóbal estamos, digamos, haciendo un proceso de llamar a los jóvenes para que hagan parte del proceso Jóvenes a lo Bien. Se creó, en estos momentos está empezando a surgir algo que se llama Jóvenes a lo Bien TV. La idea es con estos medios de comunicación seguir avanzando y que ellos mismos vayan evolucionando y tener un grupo, digamos, de trabajo o de formación específico y, digamos, que llevar a los jóvenes a que se vayan envolviendo en esto. Patricia sería para mí como un ángel que cuidó la cultura en San Cristóbal. Yo tenía 18 años recién cumplidos y tenía muchos sueños. Quería ir a fortalecer mi proyecto musical, mi revista de rock, y ella me dio todo el apoyo para poder ir a cubrir el festival más importante en Colombia, que es el Rock al Parque, y de eso quedó un legado en el periódico. En lo comunitario, aparte de que se pueden vivir experiencias, aparte de que se puede conocer, de que se puede gestionar, de que se puede evolucionar el pensamiento, también se puede vivir. En la Comuna 2, Santa Cruz, nos encontramos un laboratorio de fotografía experimental, donde se promueve el fotoperiodismo como una forma de recuperar la memoria del territorio. Todos los miércoles, un montón de gomosos de la fotografía se reúnen en la Casa para el Encuentro Eduardo Galeano, en Villa del Socorro, y allí experimentan con la fotografía. Vamos por los alrededores del colegio a tomar fotos. El laboratorio de experimentación fotográfica es un proceso de fotografía de la Corporación Mi Comuna que se dedica a experimentar las diferentes técnicas fotográficas y también a hacer un ejercicio de fotoperiodismo y fotografía documental. Para mí es importante porque creamos historia, creamos momentos donde los habitantes de la comuna crean conciencia de lo que tenemos a nuestro alrededor y tienen como una mirada más crítica sobre nuestro ambiente. La participación de las comunidades no puede ser entendida de una manera tradicional, sino que también hay que buscar otras alternativas para hacerlo. En esa medida, creemos y estamos convencidos de que el audiovisual, la prensa, la radio y la fotografía son unas formas de participar, de contar los territorios, de construir la memoria y de construir también y contar las historias que quizás para muchas personas no es importante, pero que en los territorios toman una relevancia y una característica particular. Lo más importante que le veo a esto es cómo los integrantes que la conforman tratan de capturar la realidad. Puede ser política, puede ser social, cívico, pero de una forma que agrade a la gente, que te haga, por así decir, despertar de ese coma mental. La
fotografía es un campo muy complejo. Tenemos como que experimentar demasiadas cosas de nuestra vida para mirar como qué en realidad nos gusta. El laboratorio de experimentación fotográfica se encuentra en la Casa para el Encuentro de Eduardo Galeano. La casa se encuentra ubicada en el barrio Villa del Socorro, detrás del colegio Villa del Socorro. Y nos encontramos aquí todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. Para todos los interesados en la fotografía, en contar historias, en participar a partir de la fotografía, los invitamos al Laboratorio de Experimentación Fotográfica, un espacio para que desborden su creatividad, para que experimenten a través de la imagen. No se nos vayan, porque enseguida vienen dos producciones audiovisuales realizadas por los jóvenes de aquí, de Moravia, en la Comuna 4, Aranjuez. Nuestro invitado para la sección rodando es Gato Loco Films, un colectivo que promueve la formación de jóvenes en producción audiovisual dirigida al cine en el Centro Cultural Moravia. Ellos nos presentan dos videos que recogen producciones audiovisuales hechas por jóvenes aquí en Moravia. Yo soy Ana María Betancura, hago parte del colectivo audiovisual Gato Loco Films. Actualmente estamos trabajando con el Centro Cultural de Moravia en el tema de la formación en creación cinematográfica. Lo que queremos es darle elementos y herramientas a los jóvenes de la comunidad para que cuenten sus historias, para que sus voces sean escuchadas, para que sus visiones puedan ser transmitidas a muchos. Y eso lo hacemos a través de un proceso práctico donde todos vamos haciendo, desde qué es historia del cine, fotografía, sonido, pasando como por todas las diferentes disciplinas. Y ahí los muchachos van diseñando sus procesos y sus proyectos y surgen algunos que hacemos de manera colectiva. A continuación los quiero invitar a ver unas piezas, unas muestras de esas piezas que se desarrollaron durante el 2016 y una que fue un videoclip que salió hace varios años atrás, pero tiene un contenido muy importante porque finalmente es la comunicación comunitaria desde un rapero que decide escribir del barrio, contarnos la historia, y nosotros con el equipo, con los estudiantes, con toda la disposición de los que se sumaron, pues hicimos un videoclip de una manera rápida en un día, entonces para que lo vean. Si están interesados, pues vénganse para Moravia. Moravia es una aventura y el Centro Cultural pues ofrece un montón de cosas y aprendemos un montón. Entonces quienes quieran, pues llamen al Centro Cultural, se suman y empezamos el proceso de este año. Año 2014, regreso al planeta Tierra, Sudamérica, Colombia, Antioquia, Medellín, a la Comuna 4. Después de un largo viaje en el espacio, he regresado a Moravia, mi casa. No sabes cómo te he extrañado, cuántos años han pasado, qué ha pasado. Estoy alegre porque luces diferentes y vestida de colores e enamoras a la gente. Entre tus calles, callejones, tus esquinas y rincones peligrosos, solo quedan los recuerdos. Cierra los ojos mientras te sumes con el pasado de este barrio, fundado con amor en un relleno de basura, pura por puras personas pujantes y perseverantes ante la violencia y la escasez o la pobreza. Para que lo puedas entender, al lado de las vías del tren, los ranchos crecían, la población crecía sin temor a enfermarse por alimentarse de alimentos ya vencidos, tirados por ahí, porque claro había que sobrevivir como fuera. El reciclaje era una manera honrada que se usaba para ganarse unas monedas, manera que se conserva todavía. La educación más tarde llegaría y llenaría a las familias de fe y alegría. Moravia, barrio de cultura, de humildad, de liderazgo, de sudor, amor, de arte y de trabajo. Moravia es tu clase, es mi clase, es la casa de las razas colombianas, puño al aire por Moravia. Moravia, barrio de cultura, de humildad, de liderazgo, de sudor, amor, de arte y de trabajo. Moravia es tu
es la casa de las razas colombianas. Puño al aire por Moravia. Moravia, usted robas todas las miradas de ese morro iluminado en los diciembres. Ya no queda nada. Cuántas familias reubicadas, lejos, muy lejos. Cuántas historias de sangre, de hambre, de superación. El liderazgo fue el motor, pasión de quien soñaba con una Moravia mejor. Estudió, se preparó y alzó la voz para exigir nuestros derechos. Viejos tiempos en los que la Bermeja, la más que una quebrada en una muralla, se convirtió para dividir a Moravia en dos. Los embarazos de piedra, antes la guerra, hoy el partido de las locas. Muchas cosas superadas, ahora las batallas se ganan con propuestas, con votos, con proyectos serios, en serio. Esta canción fue escrita con el corazón de mi patria en paque. Y véngase para acá a disfrutar de la diversidad cultural en el cultural. En las calles, en las canchas, en los parques murales. El arte para muchos es nuestro lenguaje y nuestra vida, ya sea música, poesía, pintura, teatro, danza, avanza. Moravia en lo audiovisual, cada vez más personas tesas para gestionar. Jóvenes con alma para liderar, líderes berracos trabajando por el barrio a diario. Se merece mucho más que mil aplausos, mi máximo respeto, porque gracias a todo eso tiene sentido lo que estoy escribiendo, lo que está sucediendo en la barriada. Resalta, es alta la gama de colores de nuestra casa. Pasan cosas buenas y malas, todo no es felicidad. Es normal que aún hagan malos comentarios. Ya no vivo en él, pero Moravia sigue siendo mi barrio. Moravia, barrio de cultura, de humildad, de liderazgo, de sudor, amor, de arte y de trabajo. Moravia es tu casa, es mi casa, es la casa de las razas colombianas. Puño al aire por Moravia. Moravia, barrio de cultura, de humildad, de liderazgo, de sudor, amor, de arte y de trabajo. Moravia es tu casa, es mi casa, es la casa de las razas colombianas. Puño al aire por Moravia. Sí, puño al aire por Moravia. Gato loco, Incógnito Isaac. Año 2014, intercambio de saberes. Moravia es nuestra casa. Moravia, Moravia, sí. Puño al aire por Moravia. Puño al aire por Moravia. Puño al aire por Moravia. Estas son algunas de las actividades que tendremos en Medellín para que se agenden. Buscando talento. Hasta el 6 de abril serán las inscripciones a los programas de emprendimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico. Para mayor información, comunícate al 219-2000 y fortalece tu idea de negocio. Laboratorio de Experimentación Fotográfica. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde en la Casa para el Encuentro Eduardo Galeano, en la Comuna 2, Santa Cruz, usted puede llevar su cámara y ser parte del grupo de experimentación fotográfica. Iniciativa Empresarial Sostenible. ¿Tienes una iniciativa de emprendimiento empresarial que contribuya con la sostenibilidad? El Área Metropolitana abre convocatoria del Programa de Emprendimiento Sostenible Metropolitano. Más información en www.emprendimientometropol.com o en el teléfono 444-6644, extensión 142-120. Llegamos al final. Recuerden que este programa se repite el domingo a las 4:30 de la tarde. Y el próximo miércoles a las 5:30 tendremos más historias de ciudad aquí en Mi Barrio Cuenta. Porque Telemedellín, 20 años con vos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.